estar algún tiempo allí. Sí que 10, 12 escuchamos horas, a Luis Fernando Suárez. Tenemos que buscar de alguna manera aprovechar ese tiempo, lo vamos a hacer entrenando, haciendo práctica. Luego en la noche viajamos hacia Seúl, Corea, y pues de ahí ya empezaremos nuestros entrenamientos y la preparación para los dos partidos, que ustedes bien lo saben, el primero contra Corea del Sur y el segundo contra Uzbekistán. Como siempre digo, esto es el mejor motivo de un partido de estos, el mejor motivo de una convocatoria es juntarme con la gente que más quiero y la gente con la cual yo más respeto, que son los jugadores, y el cual, sobre todo este grupo de Costa Rica, me hace sentir feliz cada vez que me encuentro con ellos. O sea que va a ser un motivo mucho más de alegría para mí el poder encontrar nuevamente con todos ellos. Sin más por el momento. Ahora se presenta un video con los convocados: Esteban Alvarado, Aarón Cruz y Patrick Sequeira. En zona defensiva, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Kendall Waston y Juan Pablo Vargas, Keiser Fuller, Carlos Martínez y Brian Oviedo. En el medio campo, Celso Borges, Douglas López, Joan Wilson, Daniel Chacón y Orlando Galo, Brian Ruiz, Gerson Torres, Brandon Aguilera y Aarón Suárez, Anthony Hernández, Jewison Bennett, Carlos Mora y Álvaro Zamora, que es una de las sorpresas, los delanteros Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas. Es la convocatoria contra la selección de Corea del Sur y también Uzbekistán en esta fecha FIFA de septiembre. Así que nombres que llaman la atención, ya le vamos a consultar al técnico de la selección nacional, lo de Anthony Contreras, lo de Álvaro Zamora, que Álvaro Zamora, convocado del Deportivo Saprissa, que está haciendo sus primeras armas en el campeonato nacional, además de Anthony Hernández. Vamos a escuchar las primeras consultas y esperar por acá para la debida pregunta a Luis Fernando Suárez. Aquí está la primera. Profesor, quería preguntarle si hubo alguna negociación, alguna conversación con Keylor Navas para que él no esté presente en esta gira. Muchas gracias. Negociación ninguna, conversación muchas. Y hace muchísimo tiempo, ustedes bien lo saben, que yo al que menos tengo que estar probando en esto es a Keylor Navas. O sea que tomo esto como una posibilidad de ver otra posibilidad de arqueros hacia futuro. O sea, por esa razón él no está. No hay ninguna negociación. Daniel Martínez. Don Luis, buenas tardes. Daniel Martínez en vivo para Noticias Repretel. De las caras nuevas, ¿qué características podría señalar, por ejemplo, de lo de Zamora y lo del mismo Anthony Hernández? Y si realmente tienen oportunidad en esos dos meses antes de esa lista final. Si son llamados a las elecciones porque tienen toda la oportunidad del mundo. O sea, que en ese sentido no cambia absolutamente nada. El que sea por primera vez que se llame o varias veces algún jugador tiene la misma disponibilidad como para poder después ser convocados. Eso es lo primero, hay que estar pensando en que si están acá es porque han mostrado sus condiciones. Perfecto, Julio, ahí está la respuesta de Luis Fernando Suárez, el técnico de la selección nacional. Más información en el segundo bloque de Noticias Repretel.